Hola compañeros, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión vamos a hablar de cómo desinstalar aplicaciones de nuestras Oculus Quest, ya que últimamente mucha gente me lo consulta por los comentarios de YouTube. Os voy a explicar cómo desinstalar aplicaciones de SIDE Quest, de ADB o instaladas externamente en nuestro visor Oculus Quest y también las nativas de Oculus Quest, con tres modos diferentes: a través de SIDE Quest, directamente con nuestro visor y por sistema de comandos a través de ADB. ¡Empecemos! Os voy a enseñar primero el método desde nuestras Oculus Quest. Para poder desinstalar cualquier aplicación, nos vamos a Configuración, dentro de Configuración, Ver todo, y ahora os aparecerá una ventana nueva. A la izquierda vais donde pone Almacenamiento, y dentro de Almacenamiento tenéis las diferentes aplicaciones para desinstalar. Marcaríais la aplicación y le darías desinstalar un ítem. Hay gente que me pide cómo desinstalar aplicaciones de orígenes desconocidos. Tenéis que ir aquí donde pone solicitudes y apretáis en orígenes desconocidos. Y aquí ya os aparecerán lo que tenéis en orígenes desconocidos. Seleccionaríais igual, eliminar elementos. Podéis marcar más de uno y eliminar más de uno de golpe, o uno a uno. Esto sería el modo automático desde nuestras Oculus Quest. El siguiente modo es conectar nuestras Oculus Quest al cable Oculus Link. Abrimos la aplicación SIDE Quest y una vez en SIDE Quest, si vais aquí arriba donde hay los iconos, si apretáis aquí Manager Files on the Headset, controlaremos todos los archivos que hay dentro de nuestro visor. Seleccionaríamos lo que queremos eliminar y eliminaríamos directamente la carpeta que nos interesa o el archivo. Si no lo veis muy claro por los nombres que hay aquí, que hay un montón, si no lo veis muy claro por los nombres que aparecen, podéis ir a este otro icono de aquí arriba, el de los cuadritos, que salen vuestras aplicaciones instaladas. Apretáis, os hace un listado de todas las aplicaciones, buscáis la aplicación que queréis desinstalar, apretáis encima de la ruedecita dentada de la derecha y aquí os aparece un Install App. Podríais borrar la aplicación, desinstalarla de visor. Y aparte, borrar todos los datos que haya dejado esta aplicación, que sería Clear App Data. Esto sería el segundo método para poder desinstalar aplicaciones tanto instaladas por SIDE Quest o por ADB. Y el último método es desde el símbolo de sistema, ya sabéis, desde MS-DOS en Windows 10 en mi caso. Os vais a la ventana de símbolo de sistema, a la carpeta donde tenéis instalado ADB, que es el comando para poder sincronizar con nuestras Oculus Quest, conectáis las Oculus Quest y haríais este comando: ADB un install y el nombre de la aplicación .apk. Esto lo que haría, si tenéis las Oculus Quest conectadas, es poner el nombre de la aplicación que queréis borrar y por símbolo de sistema la desinstala de vuestro visor. Sería el último método y el más complejo, pero la gente que toquéis el sistema es otro método disponible para poder eliminar aplicaciones de nuestro dispositivo. Espero que os haya quedado claro estos tres métodos para poder desinstalar aplicaciones de nuestro visor Oculus Quest. Si os ha sido útil, darle un like sobre todo, dejarme comentarios, compartir, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!